Hola, ¿qué tal? Excelente fin de semana. Ivette, como siempre, saludándote con muchísimo gusto. Tenemos una temperatura actual aquí en nuestro aeropuerto de Tampico, Madrid, de Altamira, de los 26 grados centígrados. Tuvimos la presencia de lloviznas débiles en esta parte de la zona sur de Tamaulipas en el transcurso de esta mañana. Tenemos probabilidad de inestabilidades en el transcurso de estos próximos días. Lluvias aisladas se van a estar registrando en esta parte de la zona sur de Tamaulipas. La presión atmosférica al momento con 1.008 milibares. El día de ayer de igual manera estuvo registrando esta presión atmosférica algo baja. Recordándoles que la presión atmosférica normalmente en esta parte de la zona sur siempre son los 1.012 a 1.013 para que vayan contemplando esta información. Tomen sus medidas de precaución, pero toda la información la veremos más adelante. Hola, ¿qué tal? Excelente viernes, como siempre, saludándolos con muchísimo gusto. Si usted está en casita desayunando, muy buen provecho. Iniciamos con toda la información del pronóstico del tiempo. Recuerde quedarse en casa. Vamos a conocer las condiciones actuales aquí en la zona sur de Tamaulipas, como les comento y les comenté días anteriores, que tenemos probabilidad de lluvias aisladas en el transcurso de estos días. Y bueno, vamos a conocer las condiciones actuales. Temperatura actual aquí en Tampico, Madero y Altamira de 26 grados centígrados. Por la mañana tuvimos la presencia de lloviznas débiles en esta parte. El punto de rocío con 23 grados centígrados y la humedad relativa con un 88%. La presión atmosférica al momento con 1.009 milibares, recordándoles que normalmente la presión atmosférica en esta parte de la zona sur de Tamaulipas son los 1.012 a 1.013 milibares. Desde el día de ayer está algo baja, tome sus debidas precauciones. Si usted llega a padecer algún síntoma de vómito, náuseas, dolor de cabeza, zumbido de oídos, dolor de pecho, no dude en acudir con un médico, recuerde no automedicarse. El viento actualmente del este al noreste a 13 kilómetros por hora y la visibilidad a 6.4 kilómetros. Vamos a ver cómo amanece el termómetro aquí en el estado de Tamaulipas. Para la frontera norte de Nuevo Laredo tenemos la temperatura amaneciendo con los 24 grados centígrados. El día de ayer, al igual que los días pasados, tuvimos la presencia de lluvias débiles en esta parte de la zona de Tamaulipas, así como en la mayor parte del estado tenemos pronosticadas lluvias aisladas. Para Reynosa amanece de igual manera con 24 grados centígrados, esperando el incremento del día de hoy de temperatura llegando hasta los posibles 30 grados centígrados. Matamoros amanece de igual manera 24 grados centígrados, amanece algo nublado en algunas partes del estado, amanecemos con la presencia de niebla y de neblina. Para la capital del estado, Ciudad Victoria, 24 grados centígrados, esperando un incremento de temperatura para el día de hoy hasta sensaciones térmicas de los 30 a 31 grados centígrados. Soto la Marina, 25 grados centígrados, amanece con un clima muy agradable en esta parte del estado. Y bueno, aquí en Tampico, Madero y Altamira, temperatura actual de 26 grados centígrados. Esperamos el incremento para el día de hoy de los 28 a 29 grados centígrados. Como le comento, no se descartan las posibles lluvias aisladas en esta parte del territorio mexicano. Vamos a ver el pronóstico para esos próximos 4 días de la semana. Tendremos días calurosos sin descartar las inestabilidades. El día de hoy viernes, un cielo parcialmente nublado con la temperatura máxima alcanzando los 29 grados centígrados, la mínima que se presentó por la mañana a esta hora, la mínima que sea de 25. Mañanas y noches un poco más agradables en el transcurso de mediodía y tarde, incrementa más la temperatura. El día de mañana sábado y al fin de semana, un cielo parcialmente nublado, alcanzando la temperatura máxima de los 30 grados centígrados, sensaciones térmicas para el día de mañana de los 33 a 34 grados, será de los días más calurosos de la semana, la mínima que será por la mañana y noche de 25 grados. Como le comento, días muy calurosos vamos a tener en el transcurso de estos días, no se descartan las posibles lluvias aisladas. El día domingo, cielo parcialmente nublado, temperatura máxima alcanzando los 29 grados centígrados y la mínima que será de 25. Mañanas y noches algo más agradables, transcurso de mediodía muy caluroso. El viernes, un cielo parcialmente nublado, temperatura máxima alcanzando los 31 grados centígrados y la mínima que será de 25 grados. El frente frío que está en esta parte del territorio mexicano está actualmente en el Golfo de México y en el Mar Caribe. Tenemos el día de hoy por la madrugada el ingreso de otro nuevo sistema frontal que estará afectando el norte de la República Mexicana, pero toda la información la veremos más adelante. Síganos en redes sociales como Noticieros Canal 26 y @CeciMorales. No le cambie. Condiciones actuales aquí en la zona sur de Tamaulipas de 26 grados centígrados es el pronóstico, la temperatura que nos está marcando el termómetro a esta hora de la mañana aquí en la zona sur de Tamaulipas. La sensación térmica que tenemos al momento son de los 30 grados centígrados. Para el día de hoy tendremos la temperatura máxima alcanzando los 29 grados. Tenemos sensaciones térmicas para el día de hoy en el transcurso de mediodía de los 33 a 34 grados centígrados. La presión atmosférica al momento con 1.009 milibares, algo baja para que tomen sus debidas precauciones en
casa, normalmente la presión atmosférica en esta parte de la zona sur de Tamaulipas son los 1012 a 1013 milibares, para que se cuide y tome sus precauciones. Vamos a ver qué está pasando el día de hoy en el territorio nacional. Tenemos el frente frío número 47 que ya está extendiéndose el día de hoy en el Mar Caribe y en el Golfo de México. Mantendrá su condición como estacionario y bueno, ya se espera que se vaya desplazando y ya dejó de afectar el territorio nacional. Por el día de hoy, por la tarde, ingresará un nuevo sistema frontal en esta parte del territorio nacional y bueno, se aproxima en el norte, al norte de México para el día de hoy en interacción con una línea seca que está ubicada aquí en el norte de Coahuila. Y bueno, este frente frío interaccionará con, como les comento, con la línea seca, va a generar muchas inestabilidades, posibles lluvias fuertes, caída de granizo, lluvias se van a estar presentando el día de hoy en esta parte del norte de la República Mexicana, así como también la presencia de rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora para el día de hoy en esta parte del norte de la República Mexicana. Se prevé también la posible formación de torbellinos, esto va a ser el día de hoy en el norte, afectando a Coahuila, Nuevo León y a Tamaulipas, para que vayan tomando sus debidas precauciones. Posibles inestabilidades se van a estar registrando el día de hoy en esta parte del territorio nacional. Tenemos dos canales de baja presión en el interior de la República Mexicana, afectando el centro y el sureste del territorio nacional. Va a generar inestabilidades de igual manera, posibles caídas de granizo en esta parte de República Mexicana, lluvias fuertes, lluvias débiles, lluvias aisladas en diferentes partes de estos estados, en el centro y en el sureste de la República Mexicana, probabilidad de lluvias fuertes, incrementará la probabilidad de lluvia en esta parte de la República Mexicana, en el centro y en el sureste de la República. Tenemos temperaturas el día de hoy superiores alcanzando los 35 grados centígrados, esto es, se está previendo entre 21 estados de la República Mexicana. Vamos a ver la siguiente imagen detallada, lo que estamos teniendo el día de hoy. Tenemos rachas de viento fuerte, como les comento, en el norte de Coahuila, afectando también así a Nuevo León y aquí en el estado de Tamaulipas, en el noroeste de la República, del estado de Tamaulipas. Tenemos esas rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora, así como también en Coahuila, Durango, Zacatecas, es lo que está generando vientos fuertes, como les comento, de 50 a 60 kilómetros por hora. En el centro de la República Mexicana tenemos el canal de baja presión, que va a generar inestabilidades, lluvias fuertes, posible caída de granizo, para que tomen sus debidas precauciones. Y acá en el sureste de la República Mexicana, de igual manera está afectando este canal de baja presión, generando inestabilidades, el frente frío que ya está ubicado como estacionario en el Mar Caribe y en el Golfo de México. Vamos a ver qué se nos está presentando el día de hoy aquí en el Golfo de México. Podemos ver que tenemos un cielo nublado, eso lo pudimos apreciar en el transcurso de esta mañana, probabilidad de lluvias, de inestabilidades, lluvias débiles se van a estar registrando en el transcurso de estos días. Tenemos lluvias puntuales fuertes para el día de hoy, pronosticadas con posibles descargas eléctricas y granizo para Tamaulipas. Tenemos chubascos en Veracruz, lluvias aisladas van a estar el día de hoy en Tabasco y como bancos de niebla en zonas montañosas. El día de hoy en algunas partes del estado de Tamaulipas tuvimos la presencia de niebla o de neblina en el transcurso de esta mañana. Tendremos un ambiente caluroso en el transcurso de mediodía. Como les comento, días bochornos vamos a tener en estos días aquí en la zona sur de Tamaulipas. Tenemos el viento del este al sureste de 50 a 60 kilómetros por hora y tenemos la posible formación de torbellinos aquí en el estado de Tamaulipas. Vamos a ver el pronóstico para estos próximos 4 días de la semana. Como les comento, se van a estar presenciando estas lluvias débiles aquí en la zona sur de Tamaulipas, así como que en la mayor parte del estado. El día de hoy viernes, un cielo parcialmente nublado con la temperatura máxima alcanzando los 29 grados centígrados. Como les comento, tenemos sensación térmica para el día de hoy de los 32 a 33 grados centígrados en el transcurso de mediodía. Por la mañana tuvimos la temperatura mínima de los 25 y por la noche de igual manera vamos a tener ese ligero descenso de temperatura a lo que tenemos en el transcurso de mediodía. El día de mañana sábado, un cielo parcialmente nublado con la temperatura máxima alcanzando los 30 grados centígrados y la mínima que será de los 25 grados. El día domingo, un cielo parcialmente nublado con la temperatura máxima alcanzando los 29 grados centígrados y la mínima que será de los 25 grados. El día lunes, un cielo parcialmente nublado, temperatura máxima alcanzando los 31 grados centígrados y la mínima de los 25. El día lunes tendremos un día muy caluroso, sensaciones térmicas que vamos a tener el día lunes
de los 33 a 34 grados centígrados. La presión atmosférica actualmente aquí en la zona sur de Tamaulipas son los 1009 milibares, algo baja a lo que se está registrado normalmente en esta parte del territorio mexicano, que son los 1012 a 1013, para que tomen sus debidas precauciones. Si usted llega a padecer algún síntoma de vómito, náuseas, dolor de cabeza, no dude en acudir con un médico. Recuerde no automedicarse y evite salir lo menos que pueda de casa. Vamos a ver a qué hora es que despedimos la luz del día de hoy. El día de hoy viernes tendremos el ocaso a las 6 de la tarde con 47 minutos. El día de mañana sábado tendremos el orto 6 de la mañana con 20 minutos y el ocaso 6 de la tarde con 47 minutos. Y bueno, esa es toda la información que les tengo del pronóstico del tiempo. Recuerden seguirnos en redes sociales como Noticieros Canal 26 y arroba Ceci Morales. No me voy sin agradecer mi vestuario del día de hoy a Paseo Bertiche, ubicado en la zona centro de Tampico, donde puedes comprar ahora la ropa en línea para que busques la página y encuentres ropa muy bonita, hasta el 50% de descuento. No olvides visitar Paseo Bertiche, así como también nos vemos más de rato en el noticiero vespertino y en el nocturno con más información del pronóstico del tiempo. No le cambie, esto es Noticieros Canal 26. Hola, ¿qué tal, Ivette? Como siempre, saludándote con muchísimo gusto a la gente que nos está viendo desde casa. Muy buen provecho, claro que sí, con toda la información del pronóstico del tiempo. Una temperatura actual aquí en nuestro aeropuerto de Tampico, Madero y de Altamira de los 29 grados centígrados, esperando la máxima para el día de hoy de los 29 a 30 grados. La sensación térmica al momento sube arriba de los 30 grados centígrados, 33 grados centígrados como sensación térmica aquí en la zona sur de Tamaulipas. Y la presión atmosférica es un tema muy importante, ya que se encuentra algo baja, con 1008 milibares, recordando que la presión atmosférica normalmente en esta parte de la República son los 1012 a 1013 para que tomen sus debidas precauciones en casa, pero toda la información la veremos más adelante. Muy buenas tardes, gracias por continuar con nosotros. Continuamos con toda la información del pronóstico del tiempo. Si nos está viendo en casita y está comiendo, muy buen provecho. Vamos a conocer las condiciones actuales al momento aquí en nuestro aeropuerto de Tampico, Madero y de Altamira, con una temperatura actual de los 29 grados centígrados, de los 29 a 30, sensaciones térmicas al momento de 33 a 34 grados centígrados a esta hora de mediodía. Por la mañana tuvimos la temperatura alcanzando los 25 grados centígrados. Por el día de hoy, por la noche, de igual manera, tendremos una temperatura de 25 grados centígrados. El punto de rocío al momento con 23 grados centígrados y la humedad relativa con un 73%. La presión atmosférica es un tema muy importante, ya que se encuentra algo baja con 1008 milibares, recordándoles que la presión atmosférica normalmente son los 1012 a 1013. Desde el día de ayer se mantiene así con 1008 milibares. Si usted llega a padecer algún síntoma de vómito, náuseas, dolor de cabeza, zumbido de oídos, dolor de pecho, no dude en acudir con un médico. Recuerde no automedicarse y evite lo menos que pueda salir de casa. El viento actualmente del sureste a 10 kilómetros por hora y la visibilidad a 8 kilómetros. Vamos a ver cómo está el termómetro aquí en el estado de Tamaulipas. Condiciones se están registrando muy calurosas el día de hoy en el transcurso de la semana. De igual manera, ya les había comentado que íbamos a tener situaciones muy calurosas en el transcurso de estos días, así como también no se descarta la probabilidad de lluvias aisladas en el estado de Tamaulipas. Nuevo Laredo, la frontera norte, tiene una temperatura actual de 29 grados centígrados, sensación térmica alcanzando los 33 grados. Reynosa, 27 grados centígrados. Al momento, Matamoros, 28 grados centígrados. En esta parte de la zona de aquí del estado de Tamaulipas, temperaturas se están pronosticando alcanzando sensaciones térmicas de los 33 grados centígrados. Para Ciudad Victoria, la capital del estado, las temperaturas más altas que se están alcanzando aquí en el estado de Tamaulipas, 32 grados centígrados, marcando el termómetro. Sensación térmica para Ciudad Victoria de los 35 grados centígrados. Soto La Marina, 32 grados centígrados, sensaciones térmicas de 35 a 36 grados. Aquí en Tampico, Madero y Altamira, temperatura actual de los 29 grados centígrados, 29 a 30, son las temperaturas máximas que se van a registrar el día de hoy. Como le comento, no se descartan las posibles lloviznas débiles en esta parte del territorio mexicano. Por la mañana tuvimos la presencia de lloviznas débiles aquí en el puerto de Tampico, Madero y de Altamira. Vamos a ver el pronóstico para estos próximos 4 días de la semana. El día de mañana va a haber cambio de horario a partir de la noche. Adelántele su reloj. El día de mañana sábado tendremos un cielo parcialmente nublado, alcanzando la temperatura máxima de los 30 grados centígrados, sensación térmica para el día de mañana de los 33 a 34 grados, la mínima que será de los 25 por la mañana y por la noche. El día domingo, un cielo parcialmente nublado, temperatura máxima alcanzando los 29 grados centígrados y la mínima que será de los 25 grados.
grados. El día lunes, la próxima semana, tendremos días calurosos de igual manera. Tenemos probabilidad de inestabilidades en el transcurso de esta próxima semana. El día lunes, un cielo parcialmente nublado, temperatura máxima alcanzando los 31 grados centígrados, la mínima que será de los 25 grados en la mañana y noche, con los 25 grados a mediodía, temperaturas más elevadas. El día martes, un cielo mayormente soleado, temperatura máxima alcanzando los 31 grados centígrados y la mínima que será de los 25 grados centígrados. En un momento más, continuamos con más información. Esto es Noticieros Canal 26. Regresamos. Muy buenas tardes, gracias por continuar con nosotros. Continuamos con más información del pronóstico del tiempo. Condición actual aquí en nuestro puerto de Tampico, Madero y de Altamira, alcanzando los 29 grados centígrados. La sensación térmica que se está manejando al momento son 34 grados. Día muy caluroso se va a sentir el día de hoy en esta parte de la zona sur de Tamaulipas. La presión atmosférica al momento con 1.008 milibares, recordándoles que normalmente la presión atmosférica aquí en la zona sur de Tamaulipas son los 1.012 a 1.013. ¿Qué quiere decir eso? Que se encuentra algo abajo. Si usted llega a padecer algún síntoma de vómito, náuseas, dolor de cabeza, zumbido de oídos, no dude en acudir con un médico. Recuerde no automedicarse y evite salir de casa. Vamos a ver qué se nos está presentando actualmente aquí en el territorio nacional el día de hoy. El frente frío número 47 de la temporada se extenderá como estacionario en el Mar Caribe y en el Golfo de México, dejando de afectar el territorio nacional. Y por otra parte, un nuevo frente frío se está aproximando al norte de México en interacción con una línea seca para el día de hoy en Coahuila, y bueno, esto va a generar muchas inestabilidades en esta parte del norte de México, así como posibles lluvias, caída de granizo se pronostica para el día de hoy en esta parte del norte de México. La línea seca que le estoy comentando afectando Coahuila el día de hoy, tendremos ahí en esa parte rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora, así como tenemos las posibles formación de torbellinos en el norte, afectando así a Coahuila, Nuevo León y aquí en esta parte de Tamaulipas. Tenemos dos canales de baja presión que incrementarán la probabilidad de lluvias e inestabilidades de igual manera, posibles descargas eléctricas, lluvias fuertes, posibles caídas de granizo en esta parte del centro, en el sur y en el sureste del territorio mexicano. Tendremos esas inestabilidades que se van a presentar en el transcurso de esta tarde. Tenemos en el territorio mexicano temperaturas alcanzando superiores a los 35 grados centígrados. Esto es aquí en 21 estados del territorio mexicano. Vamos a ver la siguiente imagen de lo que está pasando más detalladamente. Como les comento, el canal de baja presión que está en el interior de la República Mexicana estará generando inestabilidades en el transcurso del día de hoy. Tenemos el frente frío número 48 que se está aproximando al norte de la República Mexicana. Este interaccionará con una línea seca en el norte de la República Mexicana en el transcurso de la tarde. Rachas de viento se están presentando el día de hoy de 50 a 60 kilómetros por hora en el interior de la República Mexicana. Tenemos el canal de baja presión que estarán afectando en el centro y en el sureste de la República Mexicana, así como también en la península de Yucatán. Vamos a ver la siguiente imagen de lo que está pasando aquí en el Golfo de México. Tenemos un cielo nublado en el transcurso. En el transcurso del día tenemos probabilidad de lluvias fuertes con descargas eléctricas, posible caída de granizo se va a estar registrando el día de hoy aquí en Tamaulipas, para que tomen sus debidas precauciones. Chubascos se van a registrar el día de hoy en Veracruz y lluvias aisladas para Tabasco el día de hoy es lo que se está previendo en esta parte del territorio mexicano, afectando el Golfo de México. Tenemos bancos de niebla por la noche en zonas montañosas de la región, así como un ambiente caluroso en el transcurso del día. El viento actualmente lo tenemos del este al sureste de 50 a 60 kilómetros por hora, es los vientos que se están generando en esta parte del territorio mexicano. Tenemos posibles formaciones de torbellinos el día de hoy aquí al estado de Tamaulipas, es lo que se está pronosticado para el día de hoy en esta parte de la zona sur de Tamaulipas y en la República Mexicana. Vamos a ver el pronóstico para estos próximos 4 días de la semana. Tenemos la probabilidad de inestabilidades para esos próximos días, lluvias aisladas se van a estar registrando en el transcurso de esos próximos días. De igual manera tendremos días calurosos en el transcurso de la tarde. El día de mañana sábado tendremos un cielo parcialmente nublado, la temperatura máxima alcanzando los 30 grados centígrados y la mínima que será de los 25. En la mañana tendremos temperaturas de los 25 y en la noche de igual manera
manera 25 grados centígrados. En el transcurso de mediodía, una temperatura más calurosa y bueno, sensaciones térmicas para el día de mañana sábado de los 34 a los 35 grados centígrados. El día domingo, un cielo parcialmente nublado, temperatura máxima alcanzando los 29 grados centígrados y la mínima que será alcanzando los 25 grados. Sensaciones térmicas para el día domingo de los 33 a 34 grados centígrados. De igual manera, el día lunes, un cielo parcialmente nublado, temperatura máxima alcanzando los 30 grados centígrados y la mínima que será los 25 grados. En la mañana tendremos esa temperatura de los 25, 24, igual de manera por la noche. En transcurso de mediodía, temperaturas muy calurosas se van a estar registrando en la próxima semana. El día martes, un cielo mayormente soleado, temperatura máxima alcanzando los 31 grados centígrados y la mínima que será por mañana y noche de los 25 grados. Y bueno, es un avance para estos próximos 4 días de la semana. Vamos a ver a qué hora es que despedimos la luz del día de hoy. El día de hoy viernes tendremos el ocaso a las 6 de la tarde con 47 minutos. El día de mañana sábado, el orto 6 de la mañana con 20 minutos. Y el ocaso para el día de mañana sábado, 6 de la tarde con 47 minutos. Recuerde el día de mañana sábado por la noche adelantar su reloj, ya que es el cambio de horario en esta parte de la República Mexicana, así como en todo el territorio nacional. Vamos a ver el día de mañana. Más información del pronóstico del tiempo, síganos en redes sociales como Noticieros Canal 26 y @cecimorales. Nos vemos en el noticiero nocturno. Y bueno, no me voy sin agradecer mi vestuario del día de hoy a Paseo Bertiche, ubicado en la zona centro de Tampico, donde puedes encontrar rebajas hasta de un 50% de descuento. No olvides visitar Paseo Bertiche, síguenos en redes sociales como Noticieros Canal 26 y @cecimorales. No le cambie.